quienes integramos el colectivo 50+1, muchas de nosotras integrantes de esta legislatura histórica de paridad y quienes también desde otros espacios de la sociedad civil vienen contribuyendo a lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, queremos hoy manifestar nuestro desacuerdo con lo que implica la integración del anexo 3, que como ustedes saben es un anexo que estaba dirigido para lograr precisamente la igualdad entre hombres y mujeres y cada vez lo que podría haber sido realmente un presupuesto histórico como hoy nos lo han señalado, acaba siendo un presupuesto en donde no más de 25 programas atienden realmente lo que se ha señalado que es su objetivo principal. Decirles que desde la Comisión de Presupuesto hemos insistido una y otra vez en la necesidad de identificar que efectivamente esos recursos sean para las y las mujeres y por el contrario, hemos encontrado que es un anexo que simula, que engaña y que no adelanta los derechos de las mujeres ni de las niñas. En ese tenor, queremos que se recupere su objetivo. Queremos que efectivamente haya programas que combatan la violencia contra las mujeres, que se pueda lograr la autonomía económica. Mientras un hombre gana 100 pesos, las mujeres reciben menos de 67 pesos por la misma jornada laboral. Quiero pedirle a mis compañeras de este, que es un grupo plural, que irán haciendo uso de la palabra, que les compartan algunas de las reflexiones, pero sobre todo que podamos seguir exigiendo e insistiendo que haya congruencia en esta legislatura paritaria. ¿De qué sirve que estemos las mujeres representadas en el 50% si no logramos que avancen los derechos de todas las mujeres? Tendría el uso de la palabra nuestra compañera y amiga la diputada Carolina Villano. A los medios de comunicación por cubrir esta reunión de 50+1 México. Aquí, como lo ha dicho Blanquita, estamos representadas las mujeres pluralmente, porque la única causa es las mujeres, la igualdad de las mujeres. Como ustedes saben, el presupuesto es el documento, el referente, el instrumento, la herramienta más importante para transformar a un país. Y hoy, desafortunadamente, vemos que en este presupuesto las mujeres no estamos, no hay condiciones para que tenga perspectiva de género ni para impulsar la economía, donde las mujeres somos un motor y hemos demostrado en esta pandemia que hemos sostenido a México. No hay tampoco recursos suficientes para prevenir y atender la violencia que ha incrementado, los feminicidios que también se han desbordado. Aquí hay mucha experiencia legislativa y mucha experiencia académica de mujeres valiosas que en algún otro momento, incluso aquí en esta misma Cámara, hemos impulsado reformas y hemos impulsado recursos y presupuestos para beneficiar a las mujeres que somos la única voz que tienen para ser escuchadas. Tampoco hay recursos para la salud. Las mujeres son las más abandonadas en medio de esta pandemia. Su planeación, incluso reproductiva, está desatendida. Hay más muertes por cáncer. Por eso, les hemos pedido a las mujeres que hoy pertenecen al partido oficial que no solo vengan a esta Cámara a gritar, que aquí vengan a argumentar, a exponer a favor de otras mujeres y especialmente a votar por las mujeres de México más pobres. Cierto es, primero los pobres, pero las más pobres son las mujeres, las más analfabetas, las que menos empleo tienen, las que están en la informalidad, las más pobres de los pobres siguen siendo las mujeres. Por eso le pedimos al partido oficial y especialmente a las mujeres que su espacio en esta Cámara se justifica si trabajan porque haya condiciones de mayor igualdad. Si no, no se justifica. Solo vienen aquí a hacer lo que se les ordena y lo que les ordenan, quienes les ordenan son hombres y no entienden lo que está pasando. Gracias. A continuación tenemos la intervención de la diputada Angélica de la Peña. Muchas gracias. Bueno, pues desde 50+1 estamos aquí apoyando a las diputadas que están dando la pelea desde las comisiones y en la tribuna para que no se olviden, particularmente las diputadas de Morena, del PT y de El Verde Ecologista, de que están aquí en esta Cámara por una lucha que hemos dado nosotras. Mucho tiempo nos llevó, dos luchas. Primero,
la paridad por cuota, poco a poco, hasta llegar la paridad en todo, para tener un Congreso paritario. Y dos, el presupuesto de egresos de la Federación, que también tiene muchos años, en donde finalmente logramos un anexo 13. Logramos incluir todos los presupuestos que estaban dispersos desde un enfoque de perspectiva de género, para lograr que los derechos de las mujeres, de todas las condiciones, y de las niñas pudieran ejercernos de manera plena con el presupuesto de egresos de la Federación. Nos lamentamos desde 50 más 1 que somos una organización de mujeres plural, que está a lo largo y ancho del país, con más de 25 capítulos en los estados. Estamos realmente muy preocupadas porque pareciera que esta lucha simplemente se echó a perder, porque tenemos diputadas que están siguiendo la línea del presidente de la República para seguir engrosando su padrón electoral a costa de los derechos de las mujeres. O díganme, si fertilizantes tiene algo que ver con los derechos de las mujeres y las niñas, o la miseria que están etiquetando para las vacunas, o el programa de Sembrando Vida. Perdón, creo que necesitamos hacer un llamado desde esta tribuna a nuestras compañeras diputadas de que están aquí para cumplir una responsabilidad con las mujeres de este país. Mujeres todas, de todas las edades, sobre todo las mujeres más pobres, como aquí lo acaban de decir las diputadas que me antecedieron en la palabra. De tal manera que llamamos con toda contundencia a que tengan una responsabilidad para con las mujeres, porque por eso están aquí, por eso luchamos por la paridad, para que las mujeres que lleguen realmente trabajen a favor de los derechos de las mujeres. No para que vengan aquí a recibir línea para integrar un presupuesto de egresos que simplemente es un padrón electorero del presidente. Eso es verdaderamente patético, es una irresponsabilidad. Perdónenme, pero lo tenemos que decir con toda puntualidad. Es una irresponsabilidad al encargo tan importante que les dieron las mujeres votando por otras mujeres. Es cuanto, y ánimo, diputadas. ¡Ánimo! Hay que seguir con la lucha. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la diputada Mariana González del Campo. Bueno, mi cubrebocas, si hay sonido, mi cubrebocas dice que no callemos nuestra voz y no la vamos a callar. He estado muchas veces aquí, casualmente por el mismo tema, el regateo de los recursos para las mujeres. Y miren qué chistoso. Hemos festinado que hoy somos 250 y 250, o sea, número. Pero cuando los números se van al presupuesto, entonces no somos número. ¡Qué increíble! No puede ser posible. Por eso, si la paridad llegó a esta Cámara, la paridad también tiene que llegar al presupuesto. Ni más, pero tampoco menos. Mis compañeras han expuesto muy ampliamente de qué se trata. Pero los que se oponen lo saben perfectamente bien de qué se trata. Se trata que más de la mitad de la población esté bien. Y a eso vamos a seguir en esta lucha. Si a muchas compañeras les costó poco llegar a la Cámara, a nosotras nos ha costado mucho. Y nos ha costado trabajar todos los días, sin nombre y apellido. Pareciera que les cuesta trabajar por esas que no tienen voz. Y por esas que no tienen voz, Marielena Orantes, nuestra presidenta del 50 más 1, hoy de donde está, nos ha pedido, les demos voz. Porque el cubreboca no va a callar la voz para esto, pero tampoco para el presupuesto. Paridad presupuestal, ni más ni menos. Continuamos con Mariana Gómez del Campo. Muy buenas tardes. Bueno, primero me da un enorme gusto el que podamos estar aquí, integrantes del colectivo 50 más 1 de todo el país, hay que decirlo de esta manera, y un saludo a nuestra presidenta nacional, la nena Orantes, que tuvo la visión de pelear
desde hace mucho tiempo el que tengamos este colectivo y sobre todo a las mujeres líderes que integran este colectivo, que son mujeres que han luchado durante los últimos años con muchísima fuerza para lograr la paridad, para lograr que hoy estemos en esta Cámara de Diputados 250 mujeres. 250 mujeres que debiéramos ser mucho más sororarias. 250 mujeres que debiéramos estar impulsando la agenda a favor de las mujeres en este presupuesto, que hay que decirlo con todas sus letras, es un presupuesto sin mujeres. Es un presupuesto en el que a las mujeres las hicieron a un lado, nos hicieron a un lado. Y a mí me sorprende el ver a compañeras legisladoras levantando la mano a favor de un presupuesto que no ayuda a las mujeres que sufren violencia, un presupuesto que no atiende a los más de 11 feminicidios al día que se dan en este país. La violencia hacia la mujer crece y crece. Y las únicas que no lo han visto en esta Cámara de Diputados, hay que decirlo con todas sus letras, son las diputadas de Morena y sus aliadas. Hacemos un llamado para que sean mucho más sensibles, para que sean más sororarias, para que se pongan en los zapatos de aquella mujer que necesita un refugio porque no aguanta más estar en su casa porque sufre violencia. Que se pongan en los zapatos de aquella mujer que tiene un chiquito con cáncer y que no está siendo atendido. Tenemos el caso de Renata, un caso que llevamos al colectivo 50 más 1, que tratamos de ayudarla y Renata falleció hace escasos 3-4 meses. Eso es lo que está pasando en México y hay poca sensibilidad. No puede ser que sea un hombre el que le dicte la agenda a las mujeres mexicanas. No puede ser que desde Palacio Nacional le dicten la agenda a las mujeres mexicanas. Estamos aquí para no ser unas levantamanos. Estamos aquí para cuestionar el presupuesto. La facultad más importante que tenemos en la Cámara de Diputados es justo la del presupuesto. Y solamente les digo, las mujeres son las grandes perdedoras en este presupuesto. Las mujeres pobres también, hay que decirlo. Porque este gobierno, las veo a todas las mujeres con un letrero que dice primero los pobres. Pero ellos, ese gobierno, es el que se ha encargado de multiplicar la pobreza. Primero los pobres, hay 4 millones más de pobres en nuestro país. Hay que decirlo. Y yo espero que después de esto se sensibilicen un poquito. Lo veo difícil, pero se van a arrepentir si votan en contra de las mujeres el día de hoy el presupuesto. Gracias. Continuamos con la intervención de la diputada Gabriela Sodi Miranda. Buenas tardes, celebro esta unión de mujeres del colectivo 50 más 1. Ya se dijo mucho, nada más si quisiera yo recalcar que el anexo 13 tiene tres objetivos principales: la no violencia contra la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer y la no discriminación. Y es muy claro que estos objetivos no se cumplen en el presupuesto. Te van a decir que sí, que aumentó el recurso en el presupuesto para las mujeres, pero es muy claro que son en los programas asistencialistas del gobierno que mantienen a las mujeres sumidas en la pobreza. Él no quiere que las mujeres levantemos el puño, porque cuando lo hacemos podemos tumbar y podemos tumbar palacios. Y esa es la realidad de lo que ellos no quieren. Por eso nos quieren mantener en la ignorancia. Y también yo lamento que el día de hoy en esta Cámara, en la de la paridad, donde somos 250 mujeres, hoy otra mujer haya sido agredida. Margarita Zavala fue lamentablemente agredida. Hoy en esta, donde somos de verdad 250 mujeres y nos tenemos que replantear a qué venimos a esta Cámara y para qué exigimos esos lugares, para atracar a otra mujer o para defender
a las mujeres y sus derechos. Yo sí me hago esta pregunta y se las hago principalmente a las diputadas de Morena, del PT, que ahí estaban gritando principalmente las mujeres. No más violencia política contra ninguna mujer en esta Cámara ni contra ninguna mujer de este país. Y aquí estamos unidas, fuertes, con el puño en alto para defender a las mujeres de todo México. Cuentan con nosotras. Continuamos con la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo. Muy buenas tardes. Queremos hacer un llamado a la congruencia de la mayoría oficialista en general, pero muy particularmente de nuestras compañeras diputadas. Porque las escuchamos en comisiones, porque sus votos se reflejan en opiniones que hablan a favor de estancias infantiles, de escuelas de tiempo completo, de recursos para garantizar la identidad de la niñez y la adolescencia en un país que ocupa el tercer vergonzoso lugar mundial en materia de trata de niñas, niños, adolescentes, en materia sexual y también en mendicidad. Queremos pedirles que sean congruentes con el voto que dieron en comisiones y que no ignoren los argumentos que escuchamos de especialistas, de hombres y mujeres comprometidos, diputados o no, hombres y mujeres mexicanos y mexicanas que lo que quieren es un mejor país. Esa es la apuesta que tenemos. Y también desde este colectivo 50+1 queremos exigir que el gobierno federal no siga utilizando el anexo 13 como un cajón para guardar sus programas prioritarios. Hoy, más del 85% de los recursos del anexo 13 no corresponden a la Agenda para la Igualdad de Género. Quiero decirles que este año creció más de 82%, pero que la reducción en programas que tienen reglas de operación y una perspectiva de género es brutal, y estamos ya empezando con este presupuesto el cuarto año de gobierno. No pueden seguir ignorando a las mujeres, no pueden seguir ignorando a la mitad de la población. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje de Mirza Flores. Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la presencia de estas mujeres valientes, valiosas, que han marcado y que han hecho la historia en este país. Aquí veo rostros de mujeres a las que admiro muchísimo, y las admiro con gratitud, porque gracias a muchas de las mujeres que están aquí presentes, es que nosotras estamos aquí presentes. Gracias a una sentencia histórica, la 12.624, que marca la historia de las mujeres y de la participación política de las mujeres en este país, que se empieza a diseminar en todos los estados, y entonces empezamos a legislar no solamente para que las mujeres estén, para que entonces estemos en condiciones de paridad, para que entonces se legisle, se castigue, se sancione la violencia política en razón de género. Y así nos podemos ir hablando de todas las cosas que las mujeres hemos hecho cuando hemos llegado a las cámaras. A eso venimos. No venimos a representar espacios de hombres. Los espacios de los hombres ya han estado representados. Y eso ya lo dijeron aquí. ¿De qué se trata esta rueda de prensa y por qué nos preocupa tanto que el anexo 13 sea una simulación? Primero, ¿por qué es una simulación? Porque lo han llenado de programas emblemáticos de la Presidencia de la República y ninguno tiene el propósito para el que fue creado el anexo 13, que es el promover la igualdad en este país de mujeres y hombres, pero sobre todo ayudar a que niñas y mujeres de todo el país puedan tener condiciones de igualdad. Vamos a dar unas cifras que son las siguientes. Por ejemplo, las labores domésticas no remuneradas. ¿Qué significa para el país el trabajo de las mujeres que es silencioso, que no es pagado? ¿Por qué? Porque como es por amor, entonces al ser por amor no tiene valor. No tiene valor, tiene precio si no fuera por amor. ¿Qué precio le pone el INEGI
y quienes han estudiado el uso del tiempo y el uso de las horas del trabajo de las mujeres. Representa el 16% del Producto Interno Bruto de este país, el trabajo de las mujeres. Cada mujer genera un valor económico, según el INEGI, de 62 mil pesos mensuales con el trabajo doméstico no remunerado y todo el trabajo de cuidados que ejerce dentro del hogar, 62 mil pesos mensuales, pero dice que si está casada, su trabajo vale 79 mil pesos. Porque pues hay que ver en las que se meten las mujeres en este país cuando están casadas. No solamente porque cuidan a hombres saludables, porque también cuidan a los suegros, a la familia que viene anexada, que es política, y esto está comprobado con los estudios de los usos del tiempo de las mujeres. El Coneval dice que la mayor brecha en niveles de pobreza extrema y moderada es en 2020 con las mujeres rurales, las mujeres en las zonas rurales, con el 81% de decrecimiento de estas mujeres rurales. Por eso es que cuando decimos que necesitamos que sea un anexo 13 para beneficio de niñas y mujeres, es porque hay números que respaldan lo que aquí estamos diciendo. El anexo 13 representa, ojo, como está de inflado con los programas que aquí ya las mujeres que estuvieron aquí ya me antecedieron, este programa está inflado y aún con lo inflado representa el 4.5% del gasto programable. Si le quitamos los programas emblemáticos de la Presidencia de la República, ¿saben a qué equivale el anexo 13 con sus los propósitos fundamentales? Al 0.59%. 0.59% es para que se les caiga la cara de vergüenza a las señoras que están allá adentro, gritar que es un honor estar con Obrador y decir que estos programas que nosotras estamos aquí defendiendo son de políticas neoliberales. ¿Qué tiene de neoliberal? Y lo pregunto, es una pregunta frontal. ¿Qué tiene de neoliberal? Pedir y exigir recursos para los albergues de mujeres que viven violencia brutal con sus hijos. ¿Qué tiene de neoliberal? Que pidamos recursos para las casas de mujeres indígenas, en donde son atendidas no solamente en temas contra la violencia, que son atendidas en temas de nutrición, que son atendidas en temas de atención de su salud, etcétera. ¿Qué tiene de neoliberal pedir que sean las niñas las que encabecen las encuestas y los mayores recursos para educación en este país? Cuando dicen que es política neoliberal, nosotros decimos sí. ¿Qué tiene de neoliberal querer seguir apostándole a políticas sociales que le den dignidad a las niñas y a las mujeres en este país? Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con Gabriela Sodi. Gaby Sodi, Ciudad de México presente. Ciudad de México presente. Y bueno, la Ciudad de México dura, fuerte, fue por sus sitios, fue por sus territorios y aquí estamos. La mayoría de la Ciudad de México nos pertenece a la Alianza y nos pertenece a todo este proceso que hemos decidido detener. Y hemos decidido detener lo que está pasando en este momento, en este presupuesto, con cero perspectiva de género. No es posible que después de tantas luchas estamos aquí, senadoras, luchadoras sociales, diputadas, encargadas de todos estos destinos de las mujeres, nos nieguen y nos pongan una lucha que tiene más de 300 años. Acabamos de festejar a Sor Juana Inés de la Cruz, la primera feminista que nos abrió el espacio y que fue contra esta dictadura patriarcal a formar a través del arte y la literatura estas vías donde nosotros podíamos abrevar de dónde, de nuestros orígenes mexicanos. Y es inconcebible que ahora nos encontremos en esta Cámara con 250 mujeres que de alguna manera no tenemos este presupuesto que nos da a nosotros la protección de los refugios, la protección a nuestra vida, no tenemos para ninguno de estos capítulos y para ninguno de estos implementos estas partidas específicas. Y creo que es de suprema importancia darnos cuenta que una vez más el diseño, después de que nos han catalogado como un movimiento del periodo globalizante y del periodo neoliberal, entonces estamos con un diseño patriarcal de nuestra propia realidad. ¿Y qué más allá que un México
junto con Latinoamérica, que ha sido muy difícil que las mujeres lleguen a la política y que muchas de nuestras compañeras en otros estados ni siquiera pueden accesar a las listas del INE, a las listas que nos permiten las candidaturas, mucho menos que su voz se escuche, y más allá, tener un espacio y un lugar de toma de decisión y de toma de poder. Es inconcebible que en este momento nos encontremos frente a unos derechos humanos totalmente reversibles y que no nos permitan la progresividad de los derechos humanos en mujeres. Así es que exigimos una vez más, no estos incrementos facciosos y mentirosos y disfrazados de apoyos, sino las políticas públicas que nos corresponden a nuestro género, a nuestra realidad, a nuestro sexo y las necesidades que tenemos nosotras, las mujeres, para tener una vida digna. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Bueno, primero, diputada Ania Gómez, del PAN de Nuevo León, primero agradecer a los medios de comunicación que se han quedado hasta el final de esta rueda de prensa. Agradecerles porque justo estos temas son los que a veces no parecen tan llamativos para hacer polémica o para hacer nota, pero resulta que hoy el gobierno federal, que ha creado una gran fábrica de pobres, a las más afectadas volvemos a ser las mujeres, porque las mujeres nos tenemos que hacer cargo del hogar, del trabajo, de los enfermos, porque enfrentamos necesidades básicas por nuestra propia condición biológica que no enfrentan los hombres. Pero yo les quiero platicar a los medios de comunicación lo que está sucediendo allá adentro en este momento, porque hoy no solamente las mujeres del oficialismo, sino también los hombres del oficialismo, no solamente están en contra de los enfermos, no solamente están en contra de los niños que tienen cáncer y de los niños que tienen derecho a recibir una vacuna contra el COVID, sino que hoy están en contra de las mujeres. Y no solamente lo están manifestando en las pésimas decisiones que están tomando respecto al presupuesto 2022, sino que lo manifiestan a cada minuto en el pleno, amedrentando y no permitiendo que las diputadas, las mujeres, podamos hacer uso de nuestro derecho de la voz. Eso es lo que está pasando allá adentro, y hoy no solamente Morena, sino el PT y el Verde están alentando, están patentando y están dejando un precedente en el que están regresando a nuestro país 70 años en la historia y están dejando fuera otra vez a las mujeres. ¿Y por qué vuelvo a recalcar esto? Y aquí mis compañeras, que además me enorgullece poder estar compartiendo esa rueda de prensa con todas ellas, porque nos abrieron las puertas a nosotras y porque no se rinden en esta lucha, y porque si yo fuera una de ellas ya estaría azotándome contra la pared después de todo lo que han luchado, y ver que hoy, que por fin somos la mitad de diputadas en esta Cámara, esté pasando lo que está pasando, porque parece que las ciento y tantas que están del lado del oficialismo, parece que no son mujeres, parece que se quieren convertir o parece que viven en otro país en donde las mujeres todavía seguimos enfrentando violencia, en donde siguen asesinando a 11 mujeres al día, en donde las mujeres tampoco fueron prioridad para las vacunas contra el COVID-19, tampoco han sido prioridad para los tratamientos contra el cáncer de mama, tampoco han sido prioridad para que podamos lograr que se regrese el seguro popular. Entonces, ya ellas mencionaron muchas cosas, pero para mí era muy importante decir lo que está sucediendo allá adentro. Hoy es una discusión histórica porque la oposición no solo vinimos a decir el cómo no, vinimos a proponer el cómo sí. Presentamos una propuesta de presupuesto alterno en donde, por cierto, dentro de esos cuatro ejes está el impulso a la mujer. Presentamos casi 2,000 reservas en las que vamos a estar aquí discutiendo, y quiero decir algo muy importante, hasta que tope. Aquí nos vamos a quedar hasta que tope a discutir esas casi 2,000 reservas, porque no se vale que hoy el gobierno de la República, no se vale que Andrés Manuel López Obrador y todas sus diputadas y diputados de Morena estén aquí hoy diciendo primero los pobres, estén aquí diciendo que les importa México,
cuando les están quitando el presupuesto a los niños, a la educación y a las mujeres. Aquí vamos a continuar y no nos vamos a rendir hasta que podamos lograr modificaciones. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Karina Barrón. Gracias, buenas tardes. Pues creo que mis compañeras han dicho muchas cosas y lo más importante. Yo, mi nombre es Karina Barrón, vengo representando también a Nuevo León, uno de los estados con el segundo lugar de abuso sexual, violencia familiar y en los primeros lugares en feminicidios. Lo único que me queda a mí es mencionar algo. Escuché un comentario de uno de los diputados de Morena y decía, híjole, siguen las mujeres con la novedad de pelear por los derechos. Esto no es una novedad. Las mujeres estamos aquí para pelear por los derechos de todas nosotras, porque todos los días mueren mujeres en las calles y nadie dice nada. Lo único que quiero yo es hacer un llamado, no nada más a las diputadas de Morena, del PT y del Verde. Quiero decirle a los diputados y recordarles que los parió una mujer y por eso están aquí. Y a esas mujeres son las que venimos nosotras a defender. Continuamos con Rocío Banquels. Rocío Banquels anda por aquí. Rocío. En la Ciudad de México también. Puro Rocío. Perdón. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Buenas tardes a todo México, a las mexicanas, a los mexicanos, a les mexicanes. Para mí es un honor pertenecer al 50 más 1 porque estoy rodeada de mujeres valiosas, mujeres guerreras, mujeres trabajadoras, mujeres preocupadas por nuestro género, por darnos esa igualdad que no tenemos. Yo hablo y hablo por todas las mujeres de mi alcaldía Tlalpan, porque como ellas me identifico con todo lo que me dijeron, mujeres violentadas, mujeres violadas, mujeres sobajadas, madres solteras que perdieron sus estancias infantiles y la oportunidad de tener un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos. Como ellas, yo fui una mujer violentada, verbal y físicamente. Fui una mujer que tuve mucho y me quedé sin nada. Y así logré sacar a mis dos hijos y darles sus carreras. Por trabajadora, por guerrera, por poder tener la oportunidad que muchas mujeres de los pueblos indígenas, muchas mujeres de los pueblos rurales, muchas mujeres no lo tienen. Y por ellas estoy aquí, para luchar por esa igualdad, para despertarlas y decirles, sí se puede, porque somos mujeres y por eso Dios nos dio la oportunidad de parir a todos esos hombres que nos han violentado. Así que por eso estoy aquí. Que viva Tlalpan, va por México y que viva el 50 más 1. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alfredo de Flores de News México. Hola, diputadas, buenas tardes. Una sola pregunta, me gustaría que me respondiera una diputada que no ha participado. Sí, venga, adelante. Adelante. Ya es paridad de género, les ha costado mucho trabajo llegar a las mujeres aquí, a muchos nos consta cómo luego las maltrataban, no eran silenciadas, y ahorita ya tienen voz y voto, su voto ya pesa. ¿Qué opinión les merece cuando Morena, las diputadas de Morena, pues parecen sumisas a un hombre? O sea, no hay esa paridad de género, sino hay sumisión. O sea, su opinión, porque en lugar de hacer un avance, sobre todo Morena habla mucho de inclusión y todo eso, pero pues no se ve por ese lado. Y una segunda, también aprovechando el viaje, su opinión de que pues ya vamos por los 80,000, 90,000 niños y niñas huérfanas de madres que han desaparecido, ya sea por pandemia o por el crimen organizado. ¿Qué va a pasar con todos esos niños? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a convencer a las de Morena de todos esos niños que son invisibles para este gobierno? Porque como no votan, pues no interesan. Eso es todo. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, yo soy Ana Felipe Torres, diputada por el Partido Acción Nacional.
Hay un grave problema y realmente nos preocupa a todas las diputadas que estamos aquí presentes con la conducta que están teniendo las compañeras, tanto del Partido de Morena como sus aliados. Ellas en las comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Igualdad, establecen un argumento, establecen una fundamentación que aquí no vienen a defender, parece que les marcan línea. Y lo peor de todo es que sus propios compañeros e incluso el presidente de la República las está poniendo en la primera línea de batalla en contra de sus propias compañeras que defendemos las mismas causas. Y eso nos parece vergonzoso. Nosotras creemos que las mujeres tienen que buscar su independencia y venir aquí a trabajar por las mujeres que representan, no por ningún hombre que les esté marcando línea, y desafortunadamente eso es lo que está pasando. Respondo esa primera pregunta y la siguiente. Adelante. Gracias. Bueno, pues creo que en algunas de las reservas, Montserrat Arcos, diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Tamaulipec, creo que en algunas de las reservas que hemos estado presentando el día de hoy hemos sido muy claras, y aquí también las compañeras ya lo han sido. Este gobierno simula apoyar a las mujeres porque les caló que a partir del 2018 señaláramos con argumentos que han recortado de un plumazo los presupuestos y los programas a favor de las mujeres. Y en esa simulación lamentamos que las compañeras de Morena y de la alianza que tienen ellos no den la batalla por las mujeres. Miren, nosotras sabemos que para estar aquí 250 diputadas hubo mujeres valientes que no fueron agachonas, que se rebelaron a su grupo parlamentario y a los liderazgos masculinos para tener hoy esta paridad. Qué vergüenza que hoy tengamos esta paridad y que las mujeres no seamos aliadas de las mujeres. Por eso las invitamos a que reflexionen. Si estamos acá es para avanzar por los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Puro mujeres del 50 más 1, Angélica. Muchas gracias, hemos terminado la rueda de prensa. ¡Viva Gastelum!